La declaración de solidaridad con el pueblo palestino era muy necesaria. Yo creo que la posición de Cuba en solidaridad con Palestina ha sido histórica, desde las palabras de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1979, donde deja clara la posición de Cuba con respecto a la lucha del pueblo palestino y el crimen cometido históricamente contra el pueblo palestino. Históricamente la posición de Cuba en cada evento, en cada expresión de solidaridad con el pueblo palestino y hoy, ante un crimen atroz que se comete, el pueblo de Cuba ha estado expresando su solidaridad de diversas maneras. El presidente de la República y primer secretario del partido en cada una de sus intervenciones en los eventos internacionales en los que ha participado y en sus visitas oficiales las ha expresado también. La Asamblea Nacional también lo ha expresado y era necesario en este momento condenar la inmovilidad del mundo también, de los gobiernos, no de los pueblos, porque los pueblos han expresado su indignación, pero se aprecia como una falta de compromiso, se aprecia como una falta de acción por parte de organizaciones internacionales, por parte de gobiernos. Que han visto cómo se extiende el crimen contra el pueblo palestino, han visto cómo mueren miles de niños, ancianos, población civil que es desplazada inmisericordiamente y sin embargo se callan. Los muchos gobiernos del mundo, encabezados por supuesto por el gobierno de los Estados Unidos, sin cuya complicidad el gobierno de Israel no pudiera cometer los crímenes que comete. Pero más allá de la complicidad del gobierno de Estados Unidos, que es clara con el apoyo material, con el apoyo diplomático en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros gobiernos del mundo también callan y también se mantienen pasivos ante un crimen atroz que ya se extiende demasiado. Hacía falta la voz del Parlamento cubano y ahí está la declaración de Cuba en términos firmes, en términos fuertes, yo creo que era muy necesario. Y estoy seguro que desde Cuba continuaremos en solidaridad con el pueblo palestino hasta que el crimen deje de cometerse.